Hey, muy buenas gente de YouTube, acá andamos en un nuevo video para el canal. Hoy les voy a traer un nuevo tutorial de cómo grabar gameplay desde su Xbox One sin capturadora ni nada. Así que bueno, realmente es muy fácil grabar gameplay desde la Xbox One. El problema es cómo pasar el video a un celular, a una computadora o así. Ya que pues si grabas en Xbox One se va a quedar en Xbox One y no lo puedes subir de ninguna otra manera. Y bueno, último traer un tutorial de cómo grabar gameplays y pasarlos a su celular o a su computadora o lo que traigan. Y bueno, primeramente para grabar gameplays hay que checar la configuración. Vamos a irnos para acá y vamos a irnos a capturar. Y yo, por ejemplo, le pueden poner grabar desde 10 minutos. Tomar captura de pantalla, pero no, aquí, grabar desde ahora. Aquí donde le tienen que presionar, cuando le ponen capturar y luego ahí. Aquí no me aparece porque no estoy en un juego. Tienen primeramente estar en un juego. Tienen que estar en un juego en cualquiera y ahí les va a aparecer grabar. Y pero les va a aparecer grabar desde 1 minuto o 2. Y lo que hay que hacer, ay, no sé qué me metí. Lo que hay que hacer es checar la configuración. Configuración avanzada, cámara, resumen clips. Creo que me salí, que soy tonto. Vamos a ir para acá, configuración avanzada. Y por acá nos vamos a. No, este es de un clip. Creo que aquí no era. Bueno, ya me acordé, ya me acordé. Creo que era en capturar recientes. O sea, si me meto a un juego, va a decir así: en capturar, digo, aquí y va a aparecer la opción de configurar. Así que vamos a meternos a un juego. Por ejemplo, me voy a meter al Call of Duty, que soy muy bueno en ese juego. Vamos a meternos al Call of Duty. Preparando tu juego, vamos a esperar a que inicie y ahorita los voy a mostrar. Así que, pues ya saben la regla, pero ahorita les voy a decir cómo pasar el video del gameplay a su celular o computadora o tablet o lo que traigan en sus manos. Bueno, vamos a entrar al juego. Aquí inicia la Xbox 360. Y ahorita les voy a decir cómo. Vamos a esperar a que siga iniciando esto. Listo, ya inició el juego. Vamos a meternos, por ejemplo, aquí. Multijugador. Y luego capturar. Graba, ya. Capturar lo que sucedió. No, aquí no era. No, sí, aquí era. Y aquí estamos ya. Y se inició la grabación. La grabada desde hace 10 minutos. Creo que era en la configuración aquí, donde lo tienen que hacer. Pero ahí lo van checando y ahí dice capturando. O sea, ya está grabando el gameplay. O sea, por ejemplo, yo voy a detener la transmisión, detener la grabación. Listo. Y ya aquí dice clip de juego grabado. Es un clip de juego. O sea, aquí en recientes, justo ahora. Y aquí está lo que acabamos de men el menú. Y bueno, aquí pues ya está descargando. Hay que esperar a que se descargue antes de. Porque no va a aparecer como de que para guardarlo en el celular o así. Aquí les dejo el de este. Y bueno, lo que hay que hacer para pasarlo a su celular o a su tablet o computadora o lo que traigan es descargar la aplicación oficial de Xbox. Así, ustedes se van a Play Store y busquen Xbox, nomás así, y les va a aparecer la aplicación oficial. La van a tener que descargar e iniciar sesión con su cuenta. Y ahí ya van a ver que ahí va a haber como tres rayitas en la izquierda y ahí va a decir capturas y ahí va a estar el clip del juego. Le pones en como dice como en compartir y le pones guardar y ahí se estará descargando el video para tu celular. Ahorita no se los puedo mostrar cómo hacerlo, pero ya cuando tengan la aplicación ya van a saber cómo. Descarga, nada, le ponen en Play Store Xbox y descargan la aplicación. Van a tener que iniciar sesión con su cuenta. Se la tienen que saber con su cuenta. Y bueno, espero que les haya gustado este gran tutorial. Sé que hay mucha gente lo sabe, pero siempre hay gente que pues va a tener la Xbox One o no saben. Y bueno, espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Y nos vemos en la próxima. Bye.